Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer 3 simples life hacks con botes de desodorante. El primero, mechero 2 en 1. Antes de cortar con la sierra de metal, tenemos que asegurarnos que el bote de desodorante esté totalmente vacío. Lo hemos cortado por arriba y por abajo y con unas tijeras cortamos para abrirlo a lo largo. Se corta muy bien porque el aluminio con tijera, bueno, se corta muy bien. ¿Qué medimos? El mechero de alto y de largo, pues lo que tiene de largo el mechero. Luego sobra, se corta y ya está. Bueno, cortamos con las tijeras y hemos hecho una pequeña lámina que será para introducir una mecha. Esta mecha se puede comprar, bueno, en España se compra en estancos o similar, no es difícil de encontrar, hasta en los chinos hay. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fabricar un tubito. Para ello vamos a ayudarnos de un palo cilíndrico de madera y con el martillo le daremos pues unos golpecitos hasta que adquiera la forma redonda. Vale, ya tenemos el tubo, metemos la mecha y vemos que pasa por el otro lado. Ya simplemente resta fijarlo en el mechero y tiene que estar a la altura del metal, o sea que el metal del tubo empiece con el metal del mechero, que no llegue a tocar el plástico, porque luego la mecha se pondrá incandescente y puede derretirlo. Por este motivo tiene que estar a la altura. Bueno, estamos encendiendo la mecha con el mechero. Esto viene perfecto, esto me refiero a la mecha, para encender petardos. Y bueno, pues vamos a encender un petardo a ver qué tal. En caso de mucho aire no hay problema, una mecha siempre encenderá el petardo, en caso del mechero se nos apagaría la llama. Vamos a ver qué tal ha funcionado el invento. El petardo evidentemente explota, pero ahora qué hacemos con la mecha, se nos va a consumir si no la apagamos. Pues ¿cómo la apagamos? Metiéndola en el tubo. En este momento se asfixia y bueno, pues se apaga. Después de un par de minutos podemos volver a sacar la mecha y vemos cómo sí está quemada, pero podemos guardarlo en cualquier sitio, puesto que ya no hay peligro que se nos incendie el bolsillo ni nada. Así que bueno, está preparado para el siguiente uso, siguiente explosión de petardos. Con el segundo simple life hack tenemos el cúter casero y vamos a hacer el mango del cúter. La hoja evidentemente tenemos que tenerla ya o comprarla, pero el mango va a ser de aluminio. Como hemos visto, igualmente el bote de aluminio lo hemos cortado por arriba y por abajo, luego lo hemos abierto y ahora vamos a seleccionar la hoja. Esto es un estuchito que compré súper económico de un chino y tiene muchísimas hojas, así que esta misma es la que vamos a usar para nuestro cúter casero. Presentamos que sobra un poquito por arriba y por abajo para, bueno, para que quede pues cómodo a la mano y no quede apretada la hoja tampoco. Esto es pegamento epoxi para unir los cuchillos, digamos la hoja con el mango, es lo mejor. Tiene dos compuestos, así que ponemos la misma cantidad de uno y de otro, mezclamos y nada, pues bueno, ahí estamos alisando para que entre ahí lo más apretado posible, no tenga mucha holgura, pero que entre bien. Pegamento epoxi a todo lo largo y ahora vamos a doblar. Bueno, aquí me di cuenta que bueno, tiene un peligro ahí que no veas la hoja, así que vamos a protegerla con un poquito de cinta americana para evitar que nos cortemos con esta afilada cuchilla. Vale, ahora simplemente resta ir doblando, prensando, bueno, amartillando para dejarlo lo más compacto posible. Hemos quitado el sobrante, últimos golpes y dejamos secar. Una vez que esté ya seco, vamos a poner la última capa. En este caso, bueno, lo podíamos haber dejado como antes, pero tenía un trocito del anterior life hack y era en color aluminio. Y bueno, me parecía más curioso. Ya hemos terminado nuestro cúter, retiramos el protector que hemos puesto anteriormente de cinta americana y vamos a hacer un T01 a ver qué tal corta la cuchilla. Evidentemente corta muy bien porque es nueva, pero el agarre es estupendo y lo que es, bueno, su vistosidad en sí, lo que es la herramienta del cúter, ha quedado pues perfectamente funcional, así que un like para este cúter casero. Vamos a hacer un carambit de entrenamiento para nuestro tercer simple life hack. Bueno, digo carambit de entrenamiento porque este carambit no va a cortar, pero sí que va a servir para hacer nuestros movimientos, nuestras técnicas, ¿no? de manejo de este arma. Bueno, hemos visto en una tablet o en el mismo ordenador podemos hacerlo, un modelo que nos ha gustado, realmente todos son muy similares y lo hemos plasmado en la lámina de aluminio. Ahora con una broca similar o bueno, lo podemos hacer con un punzón o bueno, como nosotros queramos. Tenemos que hacerle el típico agujero por donde pasaremos el dedo meñique, que bueno, esto es digamos como la firma del carambit. Todo carambit que se precie tiene que tener un agujero para el dedo meñique.
comprobamos que, bueno, su agarre es correcto, la talla es buena para nuestra mano y vamos a ver cómo hacer las cachas. Las cachas, el mango del Karambit, pues en este caso en cartón, porque bueno, es como de entrenamiento, no tiene que ser algo ni duro ni contundente, simplemente lo dicho, para practicar un poquito los movimientos. Vemos cómo estamos usando ahora el cúter que vimos en el anterior simple life hack para vaciar los agujeros del cartón y pues nada, vemos que es correcto, ha quedado muy chulo, así que procedemos al pintado. El pintado se puede hacer con spray o bueno, cada uno como quiera, o dejarlo como estaba, pero siempre va a quedar mucho más curioso y más realista si lo pintamos. Bueno, estamos uniendo todas las piezas con silicona caliente y ya tenemos terminado nuestro Karambit y bueno, vamos a ver qué tal funciona, o vamos a ver realmente si es peligroso. En este caso vamos a intentar cortar una hoja de papel y bueno, para nada, es una lámina de aluminio, es un metal muy blando, no va a haber peligro, así que vamos a poder hacer, lo dicho, nuestras técnicas de manejo. Y si os ha gustado este vídeo, aquí tenéis dos vídeos más que están igual o mejor que este. Suscribiros al canal si no lo estáis, también tenéis aquí el botón y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, nuevos life hacks, nuevas cosas curiosas o bueno, cualquier cosa que seguro que os va a gustar. Un saludo, hasta luego compañeros, chao chao.